Chino Pacas es on the crew vos. show, let's get it. Real life 2-3. Ya sea, two, si three. se despertó, eh, ya se despertó. <ríe> 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 qué guapo. Pinche 10 se pasó de verga, de ¿no? Se pasó de verga. Chino Pacas eh? es el DJ Fuse, el intro, <laughs> es el DJ Fuse. Pasó de verga, la pa. La, 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 sí. la verdadera salsa, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, güey? ¿Todo bien? Nada, que al millón viejo, ¿cómo está? Aquí estamos, aquí estamos, man. Thank you for being here, bro. Nada, tú, ¿Cómo estás? Está Dos, tres. Dos, tres. Un poquito, un poquito. Un poquito. Como, como Cardi B dice, mi español es uh, ratatá también, papá. Pa, <laughs> <laughs> yeah, va a ser una entrevista muy interesante. Simón, va a estar el perrón. Simón, mira la bolsa Versace. Mary <laughs> Jacket. ¿Y el relover? No, leve. Leve, leve. A ver, let me see the Watch, ¿es Rolex? No, ¿Qué no, es? ahorita tranqui. Oh, tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, pues, bueno, pues. No, man, he's got to figure it out, man. He's 17 years old. ¿17? Sí, mon, carnal. ¡Shit! Bro, tan joven. Pero, sí, ¿y la vida cómo va? Nada, toda madre ahorita, bendito Dios. Tienes una esencia como que más mayor. O sea. Eso sí. Como que tuviste que crecer más pronto. Mm. Así fue. Así tuvo que ser, carnal. Sí, y, sí. Y, y, y por cuestiones de. ¿O por qué circunstancias fue así? Nada, pues la vida. Así no escribo a uno. El barrio y todo el rollo. <laughs> Tú sabes. Pero ¿qué miraste, qué oíste que, que te hizo... Uh, tener que crecer. Sí, uh -huh. tener que crecer más pronto que... Nada, ¿qué pasó? es que allá en México estaba bien, estaba bien cabrón y pues fue lo que así, cuando nos vinimos para acá, pues fue lo que yo dije, aquí tenemos que ponernos trucha a la verga. Simón. ¿Te acuerdas uh -huh. esa, esa plática? O sea, aún en, cuando te dijeron, hey, nos vamos, nos vamos para el norte. Simón, sí, sí. ¿Cómo fue? ¿Qué, ¿Qué pensaste? ¿Qué fue tu emoción, tu, tu sentimiento cuando? Nah, te yo eso? sí quería ir a ver qué pedo. Sí, sí. Ir a ver a Vicky Sí. Y llegaron a dónde? Nos fuimos para Texas, pa. A Texas primero. A ah, Texas. Y de Texas, Texas a, a dónde? Para Florida. A Florida. Ándale. ¿Te gusta más Texas o Los Ángeles? O Florida. Oh, en pues. Los Ángeles, aquí en Los Ángeles está bien perro, la neta. Sí. 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 Pues aquí, aquí tenemos la marihuana también, güey. Sí, es lo perro de aquí, la sí, neta. La... <laughs> o, sea, o sea, estando en Guanajuato. ¿Había calidad en mota en Guanajuato? No, no, yo allá, allá no fumaba mota, pero pues ya siento que es pura del monte, la verga. No, sí. Mira, güey, aquí tenemos la gas, güey, la unleaded, güey. <laughs> aquí tenemos la pura <laughs> Pemex. Dios. Ah, sí, acá está perra la montana. La sí, dicen, dicen. No, y este, pero no, ya hablando de la cultivación, está como que el México está subiendo de nivel. Mm. O sea, ya cuentas de todo allá. O sea, de calidad, hablando de calidad. Este, has tenido un año grande, hablando musicalmente, pero como persona. En, en ¿Cómo has crecido? ¿Cómo tú te sientes? Nada, pues bien bendecido, carnal, y la neta, pues muy agradecido con toda la gente por habernos puesto hasta acá y como uh -huh. te digo muy muy bendecido pa sí, Simón. sí. cuáles son tus favoritos uh, raperos de pues de aquí de aquí de Los Ángeles sí Los Ángeles Estados Unidos donde sea el que es la rifa este los y la neta está perro sí yeah. yeah fuck yeah sí the homie está perro también el no sé si sea de acá pero el Chief Keef está ta perro también. El Chief Keith de Chicago. De Chimo, Chicago. Wey. Sí. Ta perro. Ese güey es bien perro, güey. Sí. <laughs> ¿Te escuchaba mucho Keith? hip hop cuando estabas en, 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 en Guanajuato? Nada, dos, tres, más Cárteles Santa, más ah, acá. Wow. Simón, mm. más. más. de ese rollo. Uh -huh. Es el Leyenda, ¿no? Está perro el babo, la neta. Yo se lo se han hecho. topado, obviamente, me imagino. Nunca lo he ¿Nunca? visto carnal, la neta. Neta. Ah, nunca. Nah. Y si, o sea te gustaría colaborar o, o simplemente conocerlo nada sí una rola algo sí, perros sí, y la neta Simón yo wasn't there a, uh, was there a Drake link up? Sí obviamente se, se viralizó un video que estabas con con Drake en Miami no este ¿Cómo surgió eso? De estar en Miami y de repente pues, se ve como J.O.P. y Drake están en, en un. ¿Dónde están? ¿Fumando hookah o en una discoteca? o ¿Qué, qué estaban haciendo? <laughs> nada, estábamos ahí en Miami, nos invitó para un antro el camarada y nos jalamos. Y nada, pues nos dijeron qué, qué íbamos a tomar. Yo le dije, nada, pues unas chelas que se traigan. <laughs> sí. ¿Y qué, ¿Qué pidiste? ¿Modelo? ¿Pacífico? Nada, nomás unas chelas y se trajeron ahí. Ahí andamos pisteando con el viejón. ¿Y entendiste la magnitud de esa movida? O sea, acá estando está en Estados Unidos, Ajá. o sea, como que Drake... Pues Drake, ¿no? No, claro, sí, sí. Sí, o sea, como que... Nada, esa es la mera, la mera vena. Sí, sí no, igual. o sea, tú pensar cuando te dicen eso... Ey, güey, vamos a, nos invitó Drake a hacer o sea, algo. ¿qué, ¿Qué corre por tu mente? Nada, o sea, se cuenta cuando me mandó... Porque me mandó mensajes para Instagram y... Yo dije, a la verga... ¡Lo hackearon! <laughs> ¡Lo hackearon a la verga, la, pa. ¡Oh, shit! ¡Hey, sí. Trey! ¡Ey, güey! ¡Envíame 500 pesos! <laughs> Imagínate. Sí, pa. Pero algo loco. Sí, no, no o sea... Hey, at 17 years old, though, right? Tienes 17 y, y estás en los clubs y todo también así. Nah, pues, ¿No te piden ID? No. Nah. Ah, padre, me nah, 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 pues ahí pasan. A niveles, padre. your güey! Nah, pues ahí nos pasan cuando pasa la plebada en Sí, corto. Sí. sí. Aquí eres como es es teenager, ¿verdad? Pero México es adulto, ¿no? Aquí eres un sea, adolescente, eres un teenager. Uh -huh. Acá legalmente, o sea, tú sabes, uh -huh, acá hasta ¿no? los 21, ¿no? no México, full blown adult, my En gee. México ya. Yeah. Ah, sí, allá en México ya los quince a la verga por fuera. <laughs> sí. ¿Ya con cuatro hijos y todo? Sí. <risa> sí <risa> yeah, you know, TikTok, uh, uh, after TikTok, cuando, 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 cuando pegases en TikTok, ya se fue así, out of here, right? Sí, carnal. Ahí, por bendito Dios, ahí se fue. Uh -huh. Así se viralizó. y todo. Y todos callados. <laughs> uh -huh. Así es la rolita. Ajá. Uh -huh. Hell yeah, man. ¿Y qué inspiró esa rola? Obviamente... Mm. Nada, esa rola pues ya había compuesto la del gorro el mando y traía el mismo ritmo, entonces de ahí mismo la saqué y dije, de ahí salió la tarareada y todo. Joder, pon Drake en el remix. <laughs> ¿Y tú te enseñaste, o sea, a tocar música solo o, o viendo videos o, o, o cómo fue esa movida? Mi carnal me enseñó, ahorita no se pudo jalar a en Florida el vato, pero... Este, sí, él fue el que me enseñó todo. La guitarra y me dijo así, ah, ah, ya está. y en corto. Uh -huh. Y uh -huh. yo siempre pienso, ¿cómo uno se da cuenta que tiene una voz, güey? O sea, tú cantaste y cuando te diste cuenta, Ey, güey, no mames, sueno bien! <laughs> Porque todos piensan que suenan bien, güey. Bueno, ¿viste? Favor, favor. ¿Puedo cuando cantar? canta, todos piensan que suenan bien, pero ¿tú cuándo te das cuenta? Ey, güey, no mames, tengo una voz y un hijo de puta! Nah, pues yo la neta, yo no sé si canto bien, a veces que canto medio mal, pero pues se nos dio como dice. ¿Eres fan de tu propia sí. voz? Porque hay gente que no los gusta escucharse. Sí me gusta en unas canciones escucharme, pero hay, hay veces que no, pero... ¿En serio? Sí, no, man. estás bien, yo canto mal, <laughs> yo, pero no, you're fine, man. No, nah, sí, bendito Dios, pero pues nos la encontramos, ahí que, haciéndole a loco. Yeah, sí, fun with it, figuring it out. ¿A veces te crees que tiene has tenido suerte o todo mm. te lo has ganado? No, pues yo siempre he creído que Dios te va a dar lo que te mereces, pa. Sí. ¿Y por qué crees que te mereces estar en este lugar en este momento ahorita? No, nah, pues porque así se ve el destino, pa. Sí. A huevo. Simón. ¿A ti te gustan las moras como la, la Taylor Swift, Ice Spice, Nicki Minaj? S Sí pa. Todas. Ah, uy, uy. Ah, abuelita, soy tu nieto, hijo. No, o sea, ¿qué palete mujer tienes? O sea, a poco usted no Ah. Está casado, güey. No puedo hablar. Nah. Está casado, güey. Nah, te... No, no está casado, pero Yo estoy casado. Yo estoy soltero. Nosotros entre acá solteros podemos hablar, güey. O sea... No, no, mire, mire. Estoy casado, pero no, está... pero no estoy casado. ¿Tú sabes? <laughs> Soy... Oilo. Ajá. Ahorita que vea la entrevista, su esposa va... o su novia lo... lo van a cagar a piñas allá cuando sí. llegue casado. Tengo dos hijos, güey, pero... Y... y es mi esposa, pero no es mi esposa. No estamos casados. Así. Llevan juntos 15 años, dos hijos y todavía no se han casado. Sí. Está cabrón, no, a cabrón. Es eh, American side. <laughs> <laughs> es el lado de americano. <laughs> <A huevo. risa> ¿Qué dices de, de los niños de de Nosabo? Nada, pues. Como yo, como yo Como Cruz. Yo soy Nosavo. Yo wey. soy más o menos Nosabo, o sea. qué traes, güey? ¿Qué traes <laughs> conmigo, güey? <laughs> <laughs> nada, pues yo no digo nada, a veces la raza pues se crea acá y pues así fue como fueron creados, así tiene ah. que ser. Se, también se respeta. Sí. No, mira, ah, somos ah, wow. mexicanos, somos latinos. Eh, y that, that's it, bottom line. No, y aparte, ese tipo de aceptación creo que tiene que venir de dentro de uno, ¿no? O mm -hmm. sea, que yeah. no dejar que la opinión de otros te lleguen a afectar, ¿no? Aunque ah, wow. por momentos sí, obviamente, pero... O sea, yo antes sí eh, criticaba mucho a los no sabos. O sea, yo, eh, más que nada a los que como que le sacaban pro, provecho o ganancia a la cultura mexicana sin saber una onza de español, sin saber... Como que a mí no me, no me parecía. Como que haces mercancía con una palabra en, en español, que ni hablas el español, y estás ganando un chingo de dinero. A mí no se me hacía justo. ya no. después crecí, dije, hey, güey, no es tu pedo, no son asuntos tuyos, déjalos que hagan sus movidas, no te está afectando a ti directamente. Uh -huh. Y encuentra tu propia felicidad, güey, porque la verdad, enfocándote en uno mismo, así como vives mejor la vida. No juego. ¿sabes? Pero sí, acá como que es un, es un dilema que se habla muy seguido, que a veces uno por nacer acá no se identifica como americano, se siente más mexicano, y cuando vas a México, sí. dicen, no mames, güey, tú eres de allá, güey. Entonces, ni, ni como que allá nos aceptan, güey. Estamos como que no tenemos casa, güey. <laughs> <No, risa> ¿Sí o no? Sí, mon, no, pero pues como te digo, se respeta, pa'. Cada quien tiene sus culturas y cada quien fue creado diferente. Sí, porque la verdad yo no creo que en Estados Unidos haya cultura, cultura, wey. O sea, que de comida solo tenemos hot dogs y hamburguesas, güey, ¿viste? Vas a México, güey, de todo. Ah, huevo. Y digo, no, güey. Yo sé, por ejemplo, yo me identifico más mexicano, pero si yo le digo a alguien que soy mexicano, me dice, no, no eres mexicano, güey. Naciste es en Estados Unidos. Digo, no, no, pero wey. yo me siento mexicano. Nah, pues sí, como te digo, cada quien se puede sentir donde quiera, la verga. ¡A ah, ah, huevo! Y así me se <laughs> <No. risa> Y hablando de culturas, hay, hay, hay culturas, países, idiomas que te interesan a ti, como que yo quisiera aprender japonés, o quisiera ir a Francia, o mm. quisiera ir a Italia. Hay lugares que te gustaría conocer. Sí, quisiera regresar para México y también ir para allá, para Europa, para todos esos rumbos de allá. ¡A ah, huevo! Well. ¿No sí, has no. regresado? Nah, no, tengo como cinco años que no voy para allá. Por, por cuestiones de migratorios. Simón. Pero estás ahorita en el proceso. Ajá. Sí, a ah, huevo, ¿no? Y cuando se te dé eso vas a ver no, que va a estar como una área. lagrimita o dos y se vale llorar. <risa> <risa> ¿Qué va a ser lo primero que vas a comer cuando llegues y regreses? <laughs> no, pues está de pensarla, pero pues si quiero ir para allá. Ajá. Y la movie The Godfather. ¿Te gusta Godfather? La neta, esa no la he visto, carnal, la que he visto la de Scarface. Scarface. La neta, Simón. Scarface. Clásico. ¿Y cómo te inspiró la película Scarface en tu vida? Nada, ese si güey está bien loco. <laughs> ¿Sí, sí, no, se hi to my little Sí, pa. Sí, ma. sí. sí, no, esa película estaba muy pasada, ¿eh? No, pero eh, ya no la chingona. guitarra es tu pistola, ¿no? <risa> <risa> la pistola es tu, la, pistola, que diga, la, la guitarra es tu arma, ¿no? Sí, claro. Puede bien. ser. Te ha sacado adelante. Ajá. Ah, mira, hay Scarface, Godfather, Goodfellas, Casino. S Todas esas son bien chidas, güey. Películas de mobsters. Sí, tan perras, la neta. De las pandillas americanas y uh, italian. La de sangre por sangre está chida. Ah, sí. Sangre sí. por oh, sangre. Yeah. Blood and Blood Out. Sí, güey. Yeah, hell yeah. Está perra. Old school. Old school. Es, es, es de Los Ángeles, ¿no? Sí. Blood mm -hmm. and Blood Out, yeah. Está perra. Yeah. American Me. Esa no la he visto, güey, oh, la neta, güey. Aparte de Cártel, ¿cuáles eran tus raperos mexicanos o son tus raperos, uh, raperos mexicanos favoritos? A mí me gustaba mucho Adán Zapata. Mm. Pues no la rifa. Sí, Adán Zapata. Se la era... rifaba, no, mi, mi primo se ponía a ver mono y escuchaba la... <laughs> la verga. <risa> <risa> y escuchaba la... danza Zapata, güey. Nada, no, se lleva en México casi toda la banda. <laughs> pero... No, sí, es... Nada, no, sí, está perro Adán Zapata, el Santa Fe Clan, carnal. También de Guanajuato. Simón. Y, y se han topado, ¿no? Con, con Santa Fe. Sí, lo conocí acá en Califas. Sí, este... Está, ¿Me equivoco ¿O estaban... ¿Dónde estaban recién? Junto. Fue en la fuerza, en el álbum Pario de Fuerza. Ah, y, y, y siendo de Guanajuato los dos que hay como que más, más cariño. Nah, pues sí, la, la chingo de respeto al carnal, la neta. Sí, ah, sí, es el padrino. Sí, tiene un estilo bien único, ¿no? Sí. El perro, la neta. It's about that Sound, yeah. ¿Te gusta tequila o Hennessy? Nah, el tequila, carnal. Tequila. Sí, pa. Fuck, yeah. ¿Añejo? Nah, yo el nomás así, del ¿As don Julio, paz Simón. ¿70? ¿Sí, eres, eres perro, güey. Nah, el, yo la neta no sé mucho de esa madre, pero pues, El Toda que te esté deja, en corto, Simón. El que <laughs> te deja, güey. Yo hasta pinche el de caña, güey. Me vale verga, <laughs> el corto. El corto. Ahí están mis 100 pesos, dame mi botella y... Ya estufas, dijo el comal. este No, pero ahorita está de moda, está de trending allá, la, de, la, la del Doble. Te de Doble, maestro Doble. Está chida esa, está, está suavecita, te, te pega bien. Este, When is birthday? ¿Cuándo cumples años? Ya pasa el carnaval desde el 18 de octubre. ¿Qué, has, qué dices? ¿Cómo sientes con, o sea, con todo esto de la fama, el éxito, el dinero? ¿Crees que es un poco de peligro tener todo este tipo de, de cosas? Está cabrón, ¿no? Pan? ¿Sí o no? Sí. Yo digo a veces que no es uno el que cambia, sino la gente a veces alrededor de él. Ah, huevo. Pero, esta, o sea, no sé, esas conversaciones, esas reflexiones, ¿tú las tienes al día al día? Sí, bueno, pues, como te digo, está cabrón. No, no, cualquiera pues lo haría, ¿me entiendes? Sí. Porque, pues, está, está cabrón, está difícil. Yes. ¿Te consideras una persona muy humilde? No, pues no me considero humilde, pero pues lo que es, ¿me entiendes, carnal? ¿Y qué te, qué te motiva? ¿Qué te inspira? La neta, pues... A Chile, güey, o sea. Eh, el, yo, la neta, me inspira un putero. El, yo lo miro como un como reflejo y a la verga, la neta, es, se la rifa el viejón. Mm -hmm. ¿Sí? Sí, yeah, pa, y muchas acá leyendas como todo lo que... Toda la trayectoria del Drake, todo ese pedo, yo digo a la verga, estos carnales, sí. Son perros, la neta, ¿me entiendes? Es, ¿es otra onda. Sí, yeah. es lo que yo me inspiro a la verga, digo, hay que rifarnos así a la verga, Hay que fletarnos a la. ¿Y, ¿Y cómo, y cómo es cómo el, el, el español de Drake, güey, cuando se, se han hablado y se han comunicado? ¿Se nada, entiende? Nada, pues cuando me, hablan, mí, me ha hablado a mí, me ha hablado en inglés. Sí. Simón. Pero dile que también se ríe, güey. Ah, yo creo que sí hey, se la hombre, ¿Qué onda, güey? Sí se la rifa. Él También es no sabo, pero también habla español, ¿no? Es hey, como will... nosotros, güey. para el español no sabemos you, you guys got the favorite uh the same soccer team? Ah, no sé. ¿A quién le vas en el fútbol? A las chivas, pa. A la chivas. Sí, no. Yo le iba a Pato hey, pero estamos is... en la tercera, entonces. A ver, el tío le va a la América. <verga. La> <laughs> <verga. La> <laughs> <verga. La> <laughs> ¿A cuál le vas, pa? ¿Ah? ¿A cuál le vas? ¿A mí? Simón. América. Ay, a verga. Yo estoy confuso, güey. Aquí estamos. No nah, sí. ¿Qué es tu equipo? Yo, digo, mi equipo es el Liga pero está en la tercera, cuarta. Quizás ya no existe. Entonces, pues, no tengo equipo en la No tengo equipo en la Liga Mexicana. Lo, que, lo que hago cuando veo fútbol, o sea, es la Champions. Y si hay un mexicano jugando en Europa, sigo ese equipo. Me gusta el fútbol. No, ¿Tú, ¿Tú lo juegas? Yo sí lo juego, pero no lo sigo así en la tele ni no. nada. No. no, es que también, como que consumirlo mucho te distrae. O sea, sentarte todos los días, ver los partidos, como que no, hay, hay cosas más productivas que hacer, ¿no? Sí, pa. ¿Te consideras una persona que se, se la pasa trabajando? La neta, casi no, pero tranqui <laughs> tranqui <laughs> Morris, sí. Ah. Pero sí, bien pendiente. Sí, o sea, obviamente tienes que ser un poco aplicado para, uh -huh. para mantener este tipo de éxito, para mantener este tipo de, de, de trabajo. este Pero no, se, este, te perdió. Tienes una, una presencia mucho más madura uh -huh. que 17 años, entonces sé que vas a estar bien, güey. Vas a, uh -huh. Mientras te sigas enfocado y, y o sea, no va a haber nada que te pueda detener. ¿Y la comida mexicana aquí en Los Ángeles, bueno o no? ¿Sí te gusta? Está dos, tres. Ahorita fue al pinche Dave's Hot and Chicken, güey. Me yeah, revolvió te... la pinche panza, la verga, <laughs> macizo. Te... Co... Este es el restaurante Bye. de Drake, ¿no? <laughs> el Dave's Hot Chicken <laughs> es de, 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 de Drake, ¿no? No sepa. Poquitito nomás. Hey Drake Guns Days? Está perro. Ya. Yeah. Yeah. Pero es que valió verga porque le puse extra hot, güey. Sí, güey. ¿Cómo anda, ¿Cómo está el Yo sin no. esquinas, güey? Sí, Te no, recuerdo. Eso no se habla. Rompió todo. ¡Pinche dragón! <laughs> Nada, güey, pero. Nada, tranqui. Drake es, es, es socio, creo que de la gente que. No, El, está bien ay. pasado de verga, pa. Pero le, como le echaron un chingo de acá destrajado. Va de verga ahí. Sí. Como no como mucho chile. ¿Qué, no ¿Era buffalo pasas, sauce? ¿Era buffalo sauce o qué? Sí. No, nah, es nomás como la spice. Oh. Sí, no, no comes tan picante, dices. No, nah, ¿Por yo, cuestiones leve. de agruras o.? Nada, de, de morrillo. Ale, 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 leve nomás. Le como o sea, en unas cosas, no me ¿Sí? gustan todo. Mmm, not a big fan of hot sauce. That's some no sabo shit right there. <laughs> ¿Y qué, siendo de Guanajuato, we, ¿te gustan los duros con cueritos y, y crema y, y salsita? La neta, dos, tres. A veces sí. ¿O cuál Parecimo. es tu, tu snack más favorito guanajuatense? ¿Te gustan Lo, los pambas los bajolotes? Sí, los pambazos, Las la uh -huh, las enchiladas. Sí, pa. yeah man yo check out more of our youtube interviews now asap plus down on the free iheartradio app so you can check out the cruise show podcast